Bienvenidos a Deco Casual. Hoy presentamos una cocina abierta al salón. Una cocina que va dentro de una vivienda que se ha reformado totalmente. Una reforma integral que ha ejecutado el arquitecto Diego Cámara. Buenos días, Diego, ¿qué tal? Hola, Sergio. Pues muy bien, aquí estamos en esta vivienda tan especial en la que hemos podido realizar una reforma integral de todas sus plantas, haciendo cambio de distribución, de todo el interiorismo de las plantas y la dirección de obra, por supuesto. Correcto, no hay nada mejor que el arquitecto que diseña la reforma sea el que lo dirija. Sí, siempre al final llevas un control de todos los procesos de la obra y el resultado siempre es mucho mejor. Bueno, el resultado ha sido espectacular, prácticamente en la cocina, que es lo que siempre ando yo salseando, porque fijaros qué pedazo de salón, que si hubiera un tabique, pues tendrías una cocina más chiquitina y un salón más chiquitín. Pero... Exactamente. Aquí lo que hemos hecho es abrir totalmente la cocina al salón para que hubiese una relación más fluida, tanto visual como socialmente, entre la cocina y el comedor. La verdad es que ha quedado muy bien integrada y el cliente ha sido un cliente muy especial. Sí, este caso, como en otros que hemos tenido en el estudio, ha sido un cliente que vivía fuera de España, concretamente fuera de incluso de este continente. Entonces, bueno, pues las reuniones que hemos ido teniendo pues se han hecho a través de internet, pero bueno, el resultado pues ha sido muy bueno. Para mí ha sido complejo, y solo llevo la cocina, el tratar con un cliente que no está físicamente presente cuando tú estás trabajando con él, pero ya para toda la vivienda entera tiene que ser... Sí, bueno, está claro que sobre todo la confianza es una parte muy importante. Y bueno, al final es adaptarse tanto a los gustos como las necesidades del cliente. Para hacer una cocina abierta al salón no consiste solamente en quitar un tabique y dejar una cocina independiente estéticamente del salón, sino que lo que hay que hacer realmente es tratar de vincular estéticamente esa cocina con ese salón. ¿Cómo lo has hecho, Diego? Efectivamente, Sergio. El proyecto no solo consistía en abrir totalmente la cocina al salón comedor, sino que tenía que tener una cierta armonía en los tres espacios. Entonces se ha utilizado un color neutro de fondo con una cocina blanca y luego otro gris en el elemento del mobiliario alto, la barra y la pared. Y a la vez con el mobiliario de hogar, con los taburetes, también tiene una relación. La separación entre la cocina y el salón viene marcada visualmente por esta gran península, una península que tiene unas dimensiones grandes, pero es que también en la familia, ¿cuántos son? Son cinco. Son cinco. La barra llega pues justita para esas cinco personas. Y bueno, la cocina se compone de dos zonas, una zona de aguas y otra zona de cocción, donde lo que era muy importante esta relación con el comedor, por eso se decidió colocar una campana de techo para que nunca nos impida la visión con el comedor. La verdad es que campanas de isla o de península que no sean de techo, cada día montamos menos ya. Muy poquitas, porque donde esté una cocina donde no tengas nada y visualmente lo tengas todo desde despejado, pues no hay color con tener aquí ahora un aparato colgado que te haría a ese salón, daría ese toque de cocina que no queremos, siendo la cocina visible, pero queda mucho más integrada con una campana de techo. Entrando ya en los detalles de la cocina, empezamos hablando de la encimera. La encimera es de la marca Inalco. Inalco es un fabricante español de baldosas y tiene una línea de encimeras que se llama Itop. Entonces es una encimera porcelánica de 1,2 centímetros de espesor. Esta encimera se eligió por el color. Queríamos una encimera de color blanco, totalmente lisa, porque al estar unida la cocina con el salón, pues van a haber muchos elementos decorativos y no pueden ser todos con que aporten estéticamente una marca muy importante. Entonces se decidió que fuera blanca para que encajase simplemente dentro del espacio. Respecto a los electrodomésticos, pues bueno, hay que destacar la placa de eje, que es una placa que tiene una zona doble de 28 centímetros y luego tiene una zona flex con 4 inductores en lugar de solamente 2. Esta zona de 4 inductores te permite tiene dos ventajas importantes. La primera, que puedes funcionar con un mando que lleve 3 inductores y otro que lleve solo uno, o bien puedes hacer que un mando lleve 2 inductores y el otro otros 2. Entonces tiene esa primera versatilidad. Y la segunda versatilidad es la función chef. Entonces la función chef es una función que tú la enciendes y entonces si tienes la sartén o la olla en la parte más próxima a ti, va con más fuerza, y si deslizas la sartén hacia la parte del fondo sin tener que tocar ningún mando, baja la fuerza de cocción. Es para los que les gusta mucho cocinar. También hay que destacar la zona de frío. Entonces, en lugar de elegir un único combi, como suele ser habitual en muchas cocinas, se puso un frigorífico que es solo frigorífico y un congelador que va bajo encimera. Y luego también habría que hablar del horno. Entonces, el horno es un horno de la marca AEG y es un horno pirolítico. Los hornos de AEG es una marca de gama alta y hay que destacar sobre todo pues, que tienen
tienen zeolitas dentro de la bóveda del horno para que cuando hacen la pirólisis absorban el olor a quemado. Entonces, ese olor a quemado es importante que se absorba porque estamos en una cocina abierta al salón. Entonces, si haces la pirólisis y todo el salón te va a oler a chamusquina, pues es un tema que hay que tratar de minimizar. Finalmente, muy importante en esta cocina, la campana de techo. Entonces, esa campana de techo es una campana muy bonita que no corta la visión, pero que técnicamente tampoco es la campana más económica de Frecan, ni mucho menos, sino que es una campana de una gama mucho más alta y lleva dos turbinas en lugar de una sola. Entonces, al llevar dos motores, permite tener una gran capacidad de extracción con menos ruido. Entonces, hay tapicería en el salón y tenemos que tener buena extracción, pero luego también estamos viviendo en el salón y estás cocinando a la vez que estás viendo la tele y quieres tener poco ruido, con lo cual esta campana, pues bueno, combina esas dos prestaciones que son tan interesantes para una cocina abierta a un salón. Respecto al grifo, pues bueno, el grifo es de la marca Hansgrohe, es un grifo extraíble cromado, que la apertura es solamente hacia adelante, con lo cual no tenemos ningún problema de que la maneta nos pegue con el frente de la encimera. Finalmente hay que hablar del mobiliario. Entonces, el mobiliario elegido, como en casi todos nuestros proyectos, es Arredo 3, es un mobiliario de cocina como el encolado, y es un mobiliario de cocina que nos da una relación calidad-precio-diseño espectacular. Entonces, nos da un canteo muy bueno y nos da unas prestaciones y un diseño muy buenos. Hay que destacar, pues, que en los muebles de la cocina la clienta deseaba una zona de desayuno. Entonces, muchas veces en cocina se recurre a los muebles de persiana. A mí personalmente, los muebles de persiana no me gustan ni ver, me parecen horrorosos. Es un mueble caro, es un mueble que a largo plazo tiene un desgaste importante y estéticamente, fundamentalmente, la pega que más veo es estética. Es que esas persianas plateadas son muy feas y aunque fuera una persiana blanca, sigue siendo muy fea. Yo siempre las veo como una persiana de la puerta o un garaje. Entonces, la solución que se buscó fue un mueble, que es un mueble con apertura push, que va por encima de la encimera y que dentro de él tienes todo lo que tienes que tener para la zona de desayuno, pero que estéticamente nos encaja perfectamente en la cocina. Respecto al mobiliario auxiliar, hay que destacar el taburete. El taburete Onda de Stua es el taburete elegido para esta cocina y es uno de mis taburetes fijos favorito. ¿Por qué? Porque la base del taburete gira, lo cual es muy importante a la hora de bajar el taburete. No tienes que arrastrar todo el taburete, sino que puedes simplemente girar y bajar del taburete. El respaldo tiene un poquito de respaldo, pero es lo suficientemente alto para ser cómodo y lo suficientemente bajo como para poder meter el taburete completamente debajo de la barra sin que nos ocupe más espacio. Y luego, finalmente, la tercera gran característica de este taburete es que puedes personalizar el color de la base del taburete. Entonces, ese color, pues, nos encajaba perfectamente con el color de la barra, de los muebles y de la pared, y ayuda mucho a unificar el espacio. Respecto a la zona de comedor, pues bueno, lo que es el salón, el equipamiento lo hizo Barbet Selección, que es una de las empresas que también colaboramos habitualmente con ella. La mesa y las sillas son del fabricante italiano Caligaris, que al igual que Arredo 3, pues bueno, tienen una relación calidad-precio-diseño espectacular. No son los muebles más baratos, pero nadie te da esa calidad y ese diseño por ese precio. Entonces, pues bueno, tienes una mesa muy amplia, redonda, muy bonita, preciosa, para estar todos los cinco comiendo en casa. Y luego tenemos también un sofá y unas mesas de centro, pues muy chulas. El sofá es un sofá de fama y las mesas de centro son de Stua, como los taburetes. Entonces, pues bueno, esto es un fabricante muy particular que tiene muy pocos productos, pero muy bien hechos. Entonces, pues bueno, lo que siempre buscamos, la mejor relación calidad-precio-diseño. Cómo me gusta esta cocina abierta al salón, me parece súper chula. Ahora mismo, con los ojos cerrados, le cambiaba ya la casa al cliente y me venía yo para aquí. Madre mía. Si te ha gustado, acuérdate de darle al like y si quieres suscribirte a nuestro canal, regularmente subimos vídeos para que puedas ver nuestros trabajos. Si quieres contactar con Diego para algún proyecto de reforma, ya sabes que trabaja a distancia, aquí abajo, a los pies del canal, encontrarás el link a su página web. ¡Hasta la próxima!